Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariano y en el día de hoy voy a estar haciendo una práctica de pintura de castillos, que es un tema que, bueno, a mí me está costando trabajo desarrollarlo. Es algo que no soy experto o que me especializo en el tema. Y bueno, a través de estos estudios o pinturas, es una buena manera de practicar y mismo compartir con ustedes cómo voy abordando todo el proceso. Yo voy a estar trabajando con Clip Studio Paint, que fue el programa que usé en el último video. Y acá tengo otro programa abierto que se llama PureRef, que te permite ir agrupando las referencias que quieras para pintar y tener a mano. En este caso, bueno, es una sola imagen y yo con la ruedita del mouse puedo ir haciendo zoom en la misma, ir moviéndola y mismo puedo arrastrar la ventana manteniendo apretado el botón derecho del mouse. Bien, la idea del estudio es similar a, como hice en el video anterior, que no dure más de una hora y cuarto. Yo voy a ir comentando sobre todo al principio cómo voy a ir abordándolo, las cosas que voy pensando, el tipo de pincel que voy usando, y después seguramente más adelante haga un time lapse con velocidad un poco más elevada para que no se haga tan largo el video. Ahora sí, vamos a comenzar y no te olvides suscribirte al canal si te gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital, el concept art y bueno, todo lo que implica usar una tableta de dibujo para crear arte en estos días. Ahora sí, comencemos. Bueno, yo la referencia la voy a llevar a otro monitor que tengo a la derecha, la voy a arrastrar y cada tanto la voy a ir llevando acá. Así la van viendo. Vamos a comenzar con la referencia puesta en su lugar. Voy a empezar a pintar. Formas de abordar una ilustración digital hay muchas. Uno puede empezar con un dibujo lineal, luego puedes pintar en una capa todo un color pleno y luego ir agregándole capas para ir pintando las sombras, las luces. Los detalles, después agregar las no sé, efectos y bueno, todo lo que se puede hacer con un trabajo con capas. A mí me gusta más que nada trabajar con pocas capas y también tratar de llevar como un efecto más de pintura tradicional o un enfoque más de pintura tradicional para abordar cada pintura. Me resulta más práctico y más divertido. En cuanto es pintar o dibujar arquitectura, uno puede, por ejemplo, hacer el dibujo lineal. Yo voy a elegir un lápiz para hacer una pequeña demo. Vamos a suponer que este es tu pincel para hacer dibujo lineal. Uno puede empezar con el dibujo de las formas así. Yo estoy dibujando un poco lo de la referencia, ¿no? Más o menos. Bueno, y hacer todo el dibujo del castillo de cierta forma que te quede una buena base para luego pintar bien por el borde, que todo esto esté en perspectiva y que sea perfecto. Pero bueno, esa manera de abordar el dibujo, la pintura, a mí mucho no me gusta, o por lo menos en cuanto a esa arquitectura se me hace más difícil. Por eso, en lugar de hacer eso directamente, vamos a empezar a tirar trazos sobre el canvas de trabajo y que de a poco
vaya tomando forma todo el dibujo y la pintura del castillo. Bien, esto lo vamos a borrar la capa. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a traer nuevamente la referencia. La idea que va a ser, entonces, pintar una escena nocturna de un castillo que está iluminado, tiene una especie de lago con un reflejo, bueno, y hay árboles al costado, ¿sí? Me gusta el tema de los colores y el contraste que hay, vibrantes entre colores cálidos y colores fríos. No sé si voy a tomar exactamente igual el mismo diseño para el castillo, pero lo voy a usar como referencia y lo mismo con la composición general de la imagen. Bien, entonces yo voy a empezar a plantear primero el fondo o el tono general del fondo y luego voy a empezar a ir agregando colores y distintas formas para ir de a poco resolviendo este estudio. Lo primero va a ser tirar. Cuando yo digo tirar, es elegir el color, un color azul, similar al de la imagen, que nos va a servir como punto de partida. ¿Está bien? Bueno, una vez que tenemos el color en el fondo, yo voy a empezar a plantear formas. Más que nada, formas principales de la composición. Y también, bueno, colores. Yo acá estoy usando un pincel que es efecto óleo y bueno. A veces para pintar es bastante complejo el tema de cómo se van mezclando los colores, sobre todo porque tengo un fondo azul. Acá no estoy preocupado por las formas o qué perspectiva tiene que tener esto, sino que estoy haciendo un enfoque un poco más, bueno, que esto es medio un enchastre ahora y vamos a ver cómo lo remontamos. La idea que también al hacer estas, bueno, este tipo de pintura se van produciendo los famosos accidentes felices o happy accidents, como dicen a veces, en donde da lugar a ideas que por ahí uno no tenía en mente llevar adelante. Pero bueno, un trazo es un disparador a veces para ubicar un nuevo elemento en la escena o darle un aspecto más, no sé, más agradable a la pintura. Siempre en esta parte de la pintura, cuando uno empieza, no estoy prestándole mucha atención al tema de los detalles, sino más bien lo que me interesa es que
el canvas tenga colores rápidamente, que haya una mínima composición planteada, y luego muy de a poco vamos a ir mejorando todo el tema de los colores, ver qué colores se pueden agregar, cómo se le puede dar un toque más interesante a la pintura y a la escena. Se pueden usar selecciones para simplificar áreas. Y sí, desde ya, a ver, desde luego que puedes usar cualquier herramienta que tengas a tu disposición en el programa. Por ejemplo, si vamos a traer la referencia, ¿no? Bueno, viendo la referencia con la pintura, falta todavía trabajar, evidentemente. Pero si acá tenemos una forma cilíndrica y queremos decir, bueno, esto cómo lo hago más rápido, cómo lo puedo definir mejor, hago esta forma y pintamos la forma bueno, cilíndrica del castillo. Y mismo si ya tenemos la selección armada y queremos agregarle la parte de luz a esa forma, bueno, vamos a pintar la parte de luz. Entonces te queda ya una forma más definida para poder empezar a plantear esto. Acá abajo también tenemos que hay otro material en esta parte del castillo, que es un material con ladrillos, calculo, rocas apiladas. Y bueno, podemos decir entonces acá abajo, hago una selección, elijo otro color que coincida más con el color que tiene que tener. Y pinto. Y ahí quedó planteada la parte de abajo. A mí lo que no me gusta mucho de esto es que se empieza a ver todo muy cuadrado en esta instancia. Y me gusta, y tampoco me divierte mucho pintar con selecciones. No digo que esté mal, porque muchísimos artistas y mismo yo inclusive, bueno, pintamos con selecciones para determinadas áreas de la pintura porque es más fácil, mejor. Pero en esta demo, en este caso particular, vamos a tratar de no hacerlo y sino ir pintando como si estuviéramos haciéndolo en un canvas tradicional, en un lienzo. Entonces va a ser a pulso todo. Ahora sí, vamos a llevar la referencia por el otro lado y seguimos pintando. Yo a veces me pregunto si esto, como se ve ahora, va a tener alguna solución o se va a llegar a ver bien en algún momento, porque bueno, es como que estoy pintando, pintando y no se ve un progreso a simple vista. Es decir, cada vez se ve peor. Es muy difícil controlar este pincel también con efecto óleo que tiene el Clip Studio. Sobre todo cuando tengo la genial idea de ponerle un fondo azul, que lo que hace es que cuando yo pinto un color se mezcla. Es decir, por ejemplo, elijo este amarillo y pinto y no me pinta amarillo, entonces me pinta con un intermedio con el azul de fondo. Pero bueno, se aprende. Vamos a seguir adelante.
y ver si esto mejora o empeora. Yo acá estoy decididamente luchando por salvar esta pintura. Y el desafío, además, es hacerlo en un plazo no mayor a una hora. Y a su vez comentar el video, ¿no? Mientras voy pintando. O sea, son como tres desafíos en uno. Comenten, dejen abajo en los comentarios del video si les gusta pintar castillos o qué otras temáticas les resulta de interés para practicar. Y mismo si quieren que haga algún video puntual sobre alguna temática, también comenten y bueno, lo voy a tener en cuenta para la próxima. ¿Qué cosas empezar a arreglar o ver en la pintura? Bueno, siempre cuando estés haciendo un estudio o pintando algo, vos decís, bueno, ¿por dónde sigo? Y yo la conclusión que llego que lo que conviene hacer quizás es seguir por la parte que más te molesta. Es decir, te puede molestar alguna de estas torres o la parte del cielo, te puede molestar cómo está planteado los árboles. O en mi caso, además de que me molesta cómo se ve todo, me molesta un poco la composición que tiene ahora la pintura. Me quedó el castillo muy contra la izquierda y bueno, voy a tratar de mejorar eso, ¿sí? Para hacerlo voy a tratar de ajustar el canvas. Bueno, ahí ajusté el canvas de trabajo un poco y vamos a seguir pintando. Bueno, una vez que tenemos ajustado el canvas de trabajo, hay que ver, hay que pensar con qué otra cosa se sigue. Una opción es decir, bueno, ajusto los valores de acá. Por valores me refiero a que hay áreas más oscuras para pintar. Entonces las vamos a ir pintando. Otra opción es agregar elementos en el fondo, como está en la referencia. Pintamos otros elementos acá. Y una tercera opción es pensar, bueno, empiezo a ajustar las formas. Esto que tiene cualquier forma, lo empezamos a ajustar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la herramienta Color Picker. Hacemos acá y ajustamos ahí. Hacemos acá y ajustamos ahí. Si vemos que esto tiene algún color que se pueda destacar, como en la referencia, lo pintamos ahí. Después, acá también tenemos que ajustar un poco la curvatura de esto. Lo ajustamos ahí, siempre con Color Picker. Podemos ajustar un poco el tema de la iluminación en este otro lado. Bueno, hay tantas cosas para resolver. Después vemos que en la referencia acá hay un poco de cielo, entonces lo pintamos. Le damos un poco más de aire al castillo. Vemos también que hay un techo acá. Lo vamos a pintar también de forma caótica.
Y vemos que, bueno, acá tenemos otra forma para pintar. Voy a traer un poco la referencia acá si vemos de qué estamos hablando. Bueno, cuando trato de pintar la referencia se oculta. Pero lo que estoy tratando de definir es un poco mejor estas formas de acá. Después acá tenemos la piedra, árboles, bueno, esto de atrás iluminado, que la luz está un poco planteada acá. Así que vamos a seguir avanzando con eso. A mí lo que me pasa es que esta parte de la pintura son los momentos más difíciles o desalentadores, si se quiere, porque realmente, a ver, no luce bien la pintura y si bien va avanzando y todo, por lo menos no luce como uno quiere que se vea. También por el otro lado, bueno, ¿quién dijo que pintar castillos sea algo fácil, no? No es que es una temática que uno hace dos pinceladas y ya tenés el castillo armado. Ojalá fuera tan fácil. Seguramente, en este caso, bueno, yo después voy a seguir pintándolo, la referencia y todo, y voy a seguir dándole forma a la pintura para mostrarles cómo quedó. Pero bueno, evidentemente en este caso en una hora no te da el tiempo. Va, por lo menos a mí, no me da el tiempo para hacer el estudio completo y que quede algo decente. Quizás más adelante cuando tenga más práctica con el programa y me acostumbre un poco mejor a los pinceles, puede ser que sea todo más rápido y fluido. Pero bueno, en esta instancia lleva bastante tiempo. Y más con esta técnica de o enfoque de pintura, ¿no? De hacerlo más también que luzca tradicional y ir mezclando los colores sobre la marcha, no definir ninguna forma o ir haciéndolo así al tuntún. Ya llevamos 34 minutos. Increíblemente, un comentario. Fíjense cómo esta parte de acá quedó que nosotros pintamos al principio con una selección de la herramienta lazo, cómo queda de cierta forma descolgada del resto, en donde están las pinceladas y se ve de alguna forma más expresivo que este cuadrado que quedó acá. Porque de alguna manera, si bien esto es todavía un caos y le falta muchísimo trabajo, tiene cierta expresividad y es algo que me gusta y valoro de la imagen. Que se aprecien estas pinceladas de acá o este trabajo. Así que bueno, eso para tener en cuenta con respecto al tema del estilo y en cómo uno pinta, te determina también después la expresividad de la imagen, entre que se vea muy digital o que se vea un poquito más tradicional. Hay un pincel que está bueno en Clip Studio que tiene efecto de tiza. Lo vamos a probar ahora 2 minutos. A ver, lápiz. Efecto pastel, tiza. Vamos a hacer un trazo para mostrarles cómo queda.
Bueno, este pincel está bastante bueno y lo vamos a probar un poco mejorando el aspecto de esta parte del castillo. Bueno, yo voy a seguir pintando así. Esto lo vamos a... Para trabajar con más detalles, sí, tiendo a achicar el valor del trazo. Pero para definir las masas y los volúmenes, no, lo hago un poco más grande. Esto que estoy haciendo ahora es suavizando el borde entre cada tono, entre cada color, para hacer una transición y que se vea una intención de difuminado o de sombreado. Lo mismo acá, tenemos un borde duro que en realidad la forma esta es cónica, entonces hay que suavizarlo. Lo puedes hacer de varias maneras. Hay otro video de YouTube donde explico eso. Una es integrando los colores haciendo color picker, o la otra es directamente con una herramienta de blending en donde la elegís y suavizas los dos colores y le haces efecto sombreado. Esto me gusta también hacerlo así. O sea, tengo las dos enfoques. Yo cuando tengo que sombrear o difuminar lo hago de las dos maneras. No hay una en particular que prefiera por sobre la otra. Lo que noto de este pincel con efecto tiza es que me permite volcar directamente el tono del color y que no se haga otro tono que no quiero. Entonces, si elijo este y lo vuelco sobre el fondo azul, me queda el color naranja que quiero. Entonces, bueno, vamos a seguir pintando. Acá, por ejemplo, tenemos una parte iluminada y acá no la tenemos planteada. Entonces, bueno, vamos a elegir un color similar para plantear esa parte de luz. Yo elijo esto y vamos a ver cómo queda. Y acá podemos pintar así chiquito en toda la parte de luz, o bien podemos agrandar un poco el trazo. Y decir, bueno, damos con más actitud, iluminamos. Y para ir viendo cómo te va quedando, te podés guiar por esta ventanita de acá a la derecha, en donde te muestra la miniatura de la pintura. Y después hacemos color picker y seguimos con otros trazos pintando. Por lo que veo, me gusta bastante este efecto de tiza, como está quedando. O sea, creo que entre el efecto de tiza y el pincel de estilo óleo hacen una combinación muy muy interesante para pintar. Estos son los pinceles que tengo a disposición en el programa, ¿no? En el Clip Studio Paint. Bueno, hasta acá con la parte comentada del video. Yo
Lo que voy a hacer ahora es seguir pintando. Voy a poner música de fondo y el video va a estar en alta velocidad. Ya hasta acá pasaron 42 minutos desde que empecé a grabar y evidentemente no llego en una hora a darle forma a esta pintura ni de casualidad. Yo voy a seguir pintando, el video va a estar en alta velocidad, vas a poder ver todo el proceso y cómo, bueno, cómo es el resultado final. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No duden en suscribirse al canal si les gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital. Y bueno, nos vemos la próxima.